Bien, deberíamos poder continuar a la siguiente área. Nos serviría una ayudadita por tiempo limitado, ¿no? Hijos de Thor, de entre tantas cosas. Supongo que aún no terminas conmigo, Kratos. Y para no olvidar, Kratos, para que no dejemos de darle el contexto adecuado a tus acciones, te salvé la vida. ¡Yo! Y tú, a cambio, literalmente me arrancaste la cabeza. Imagina que todos tus nuevos amigos se enteren de cómo tratabas a los anteriores. Pero ya no eres el mismo hombre, ¿verdad? Ahora, haces que maten a tus amigos por falta de previsión. Así es más fácil culpar a otros, ¿cierto? Sé que solo eres una proyección de la mente, pero sí vale de algo. La muerte que te di fue injusta. ¡Oh, qué conmovedor! Sí, ni siquiera se justifica que gastes saliva en decir algo así. No lo vuelvas a hacer. Nadie quiere oír eso de ti.
una pequeñez por lo que recordarme. De verdad, espero que te atormentes sin cesar. Te da un poco de escalofríos cuando hacen eso, ¿eh? Es como una sentencia. ¡Interrúmpelo, infeliz! ¡Arma equivocada, viejo! Spectrus, echaste de menos a estos bastardos escurridizos, ¿no? ¡Cuidado abajo! ¡Derecha! Veo que aún eres un monstruo. ¡Un minotauro! Ahora veremos quién es mitad hombre. ¡Nos ataca! ¿Listo? Ya mataste todo.
te ocupaste del que buscabas. ¿Te sientes genial? Ah, ahí está tu objetivo. Detrás de ti, idiota. Vienen por la izquierda. ¡Detrás de ti, estúpido! Ah, me atrevería a decir que es un troglodita. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Conoces a esa criatura alada con el tridente? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Más difícil será, Kratos.
deberías apresurarte, a menos que quieras que todo se complique más. Despiadada, fiel a tu estilo. Pero bueno. ¡Cuidado abajo! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¿Deberías haber roto el mástil y atravesado todas sus cabezas? Y ahora se complicó todo. ¿Acaso se te olvidó el factor apuro? Tómate el tiempecito que quieras.
estoy de vuelta. Aún no me acostumbro. Kratos, esperaba tu regreso. Tengo otra arma apreciada de mis viajes para mostrarte. ¿Listo para verla? ¡Alza los brazos! ¡Paciencia! Confía en tus instintos, Kratos. Bien, no te contengas. Lo confirmo, Kratos. Eres único. Un ataque de poder olímpico. Prepárate. Dime, Kratos, con honestidad, ¿qué sentiste al hundir a tu pueblo en la oscuridad? Si bien mi intención no era que la tierra sufriera, fui indiferente, consumido por la ira y el deseo de venganza. Eso no fue lo que pasó. ¿Qué sentiste en ese momento al entregarle tu alma a la oscuridad? Al sembrar la oscuridad sobre todo lo que podías ver. Lo sentí verdadero. Oscuridad, ven. ¡Yurka! ¡Ahí, hermano! ¡Hay luz! ¡Desciéndete! Luchemos, te despejarás. ¡Hermano, busca la luz! ¡Alza los brazos! ¡Alza! Mejor acércate a la luz, hermano. Me rindo. Bien. No creo que hayas sentido indiferencia, Kratos. Creo que te dolió muchísimo. Lo manejaste de forma inepta. Espera. ¿Eres tú poniendo el sol en su lugar? Tomaste el carro de Helios y regresaste el sol al cielo. Pero te sacrificaste al hacerlo. Sí. Era una caída mortal. Pero Helios me salvó. Como sea, eso fue antes de que lo matara. Mis demonios aún no habían despertado. ¿A qué viene esto? Que tu legado siempre fue complicado. Que la bondad no es un destino que alcanzar, sino una práctica.
El infortunio podría llevar a cualquiera hacia la oscuridad. Solo podemos resistirnos mediante sabiduría y vigilancia. Ahora no eres tan inepto como lo fuiste entonces. Podríamos decir que hay mejores voces en tu cabeza. Creo que es suficiente por ahora. Te queda mucho que considerar. Sí. De vuelta a la playa, entonces. Deberías estar orgulloso de tu progreso, Kratos. Nos vemos pronto. Parece que estás progresando, sea lo que sea que hagas ahí dentro. Tal vez. Escucha, yo... sé que te hice sentir como si esperábamos más de lo que pudieras dar. Y solo quiero que sepas que no te pido que cambies cómo eres ni quién eres. Teníamos que destrozar el mundo anterior para construir uno nuevo. Levantar los pedazos y volverlos a armar con más fuerza. Es una rara oportunidad. Lograste una diferencia. En algunos circula un símbolo de cambio. Muchos días. Es suficiente solo saber que eres parte del consejo. ¿Y otros días? Conseguiste una voz. Tú decides cómo la usas. Sigrun, dentro estaba uno de los hijos de Thor. No sería él realmente, te lo aseguro. Debes tener un recuerdo de una pelea pasada, y el Valhalla seguro lo aprovecha. ¿Y por qué él? Eso no te lo puedo decir yo. Vaya, ahora tenemos algo en lo que pensar entre combates. A quienes se adaptan no los limitan las circunstancias. Vas muy bien, pero siempre hay más por hacer. Valhalla es una prueba. ¿En qué te convertirás? Si el Valhalla ofrece ayuda, yo la tomaría.